Buenas noches. Esta semana, con motivo de una entrevista radial del medio asociado Timeline, al presidente del sindicato de conductores de Tras San Santiago, don Manuel Alarcón, tomamos conocimiento de una serie de denuncias, todas las cuales son muy graves y de esta tribuna esperamos e instamos a que se investiguen. ¿Qué señaló en esa entrevista don Manuel Alarcón? En primer lugar, él señala que, contrario a la ley, los dueños de los taxibuses están cobrando un arriendo a los conductores por un monto no menor que deben pagar en forma diaria. Esto, además de ser contrario a la ley, genera un gran problema a los usuarios del transante. Lógicamente, los conductores prefieren llevar a adultos que llevar a los estudiantes. Pues o algunos no pagan o otros simplemente pagan una tarifa menor. Y si los conductores están obligados por los dueños de las máquinas a entregarle una cuota diaria, lógicamente prefieren. A los primeros, es decir, a aquellos usuarios pasajeros adultos que pagan la totalidad de la tarifa que a personas, ya sea adultos mayores o a escolares. Además, señala que, con motivo de establecer el nuevo monto de la subvención que recibe de UTAC por parte del Ministerio, algunas líneas habrían adulterado dicho sistema incorporando a algunas personas de forma tal de esa manera poder aumentar artificialmente el subsidio que reciben los conductores o lo perdón, los dueños de las micros. Situación que también es grave, lo cual ellos colocaron en conocimiento de la autoridad de la época, y que a raíz de eso se estableció que debía terminarse con esa, eh, con esa medición. Pero además realiza una tercera denuncia que involucra al ex-Seremi de transporte del gobierno de la presidenta Bachelet, don Waldo Valderrama. Manuel Alarcón, Señala que Waldo Valderrama, con, en contravención a lo dispuesto por la ley, estaría asesorando en base a honorarios a Dutac. La norma establece que las autoridades de gobierno o las ex autoridades de gobierno se tienen que abstener por el plazo de seis meses, es un plazo bastante breve, de realizar asesorías o tener relaciones con aquellas personas o empresas que fueron en su oportunidad fiscalizadas por ellos mismos o correspondía a fiscalizar. La denuncia del de presidente del sindicato de conductores de Transantiago es de suyo muy grave y creo que es necesario realizar una investigación a fondo por todas las autoridades que en la materia le competen es grave toda vez que si la denuncia realizada por don manuel alarcón es falsa están lodando a la persona de don guadalupe derrama están lodando a su figura están lodando a su familia y están lodando al gobierno de la presidenta de chile de manera tal que es importante poder aclarar la situación toda vez que hoy una persona que se ve afectada y se ve sometida al escarnio público. Ahora, si la denuncia llega a ser verdadera, es muy grave. Es muy grave toda vez que la persona quien estaba llamada a fiscalizar al gremio de taxibuses ahora se encuentra asesorando a ese gremio. La política necesita ser manejada de cara a la ciudadanía. Hechos como estos lo único que generan es desconfianza en la actividad política, es desconfianza en los políticos. Desde esta tribuna hago un llamado a don Manuel Alarcón. Presidente del sindicato de conductores de Transantiago, a colocar todos los antecedentes que tengan en su poder en manos del Ministerio Público para que investigue si efectivamente hay esa irregularidad, si se cometió una infracción por parte del ex -eremi del gobierno de la presidenta de Chile. Y además, al Seremi actual de transporte que tome y que tomó conocimiento de esto a través de la entrevista y los medios de comunicación, que realice todas las fiscalizaciones y todas las investigaciones correspondientes. La actividad pública debe ser dignificada y esto debe realizarse ahora ya. Muy buenas noches y espero encontrarnos en otra oportunidad en estas videocolumnas de Antofagasta Televisión y Timeline.